necesidad de tener una formación doctoral en mejoramiento surge un poco de la creciente complejidad que tiene la tarea del mejoramiento, porque no solo abreva en los progresos que puede haber en el conocimiento de la genética, sino de otras disciplinas como es la biología molecular, la bioinformática, la biotecnología, la propia agronomía, que lo que hacen es demandar una formación específica que atienda todo el nivel de conocimiento que hace falta en el mejoramiento genético. Es un doctorado semiestructurado. Entonces, el alumno tiene que hacer un 50% de asignaturas obligatorias y otro 50% que son asignaturas electivas. Entonces, ese alto porcentaje de materias electivas permite que el estudiante se oriente a lo que le resulta de mayor interés. Eso le da un atractivo especial a la currícula del doctorado. La importancia estratégica que tiene formar en mejoramiento para el país parte de las oportunidades que brinda o que puede brindar el mejoramiento genético. Si estamos hablando de la necesidad que tiene la Argentina de aumentar la productividad agropecuaria, estamos también aceptando que debe ser en un marco de sustentabilidad, de respeto por el ambiente. Tenemos que estar preparados de alguna manera para todos esos eventos que tienen que ver con el cambio climático. Y en ese sentido, el mejoramiento es una herramienta muy apropiada para conseguir esos objetivos. También es el mejoramiento de la calidad de nuestros productos. También las oportunidades que pueden venir de la mano del mejoramiento para proveer de materias primas que permitan agregar valor, que generen nuevos productos o que provean una materia prima que incida reduciendo los costos productivos de la agroindustria nacional.